Es que aquí está acá y aquí está acá. O sea, esto viene de aquí. Este es 1 sobre 2pi, está multiplicando los dos términos, este y allá. Entonces, aquí va 1/2, ¿no? Ah, 1/2. Ahí está, vamos ahora a pasar la trigonométrica. Este sí está bien. Mire. Este 1 sobre 2pi está multiplicando, mira acá, ya la. Está multiplicando a este término y este 1 sobre 2pi también está multiplicando el de atrás. Entonces lo separé en este y en este. Y el 1 sobre 2pi es el término atrás. ¿Ya? ¿Ah? Ah, no, porque dejé el pi por dentro. Dejé el pi por dentro. O sea, lo que pasa es que acá le escribí diferente. Le dejé un 2 afuera y le puse aquí. La factoricé el 2 para allá y dejé pi nada más. Ajá. ¿Y es lo mismo? ¿Por qué no está? ¿Por qué no lo suelo? Eso nunca lo entendió cuando lo decía. ¿Quién es el factor común de esto? 1/2. Bueno, entonces si yo le quito el 2 de aquí, le quito el 2 de aquí y le pongo entonces una llave acá. Ajá. A este, pero a este también le tengo que poner 2. La J la tengo que meter adentro. Porque la J no forma parte de eso. ¿Me explico? Entonces déjelo así como 2 pi da lo mismo. Bien. Vamos entonces a pasar de la compleja a la trigonométrica. Para pasar de la forma compleja a la forma trigonométrica, tenemos que el 1/2 a 0 es igual a quién. O sea, vamos a escribir la primera. Si la quiero, la parte C dice que escribirla en forma trigonométrica la voy a escribir como 1/2 a 0, sumatoria de n de 1 infinito, de an, por el coseno de n t más la sumatoria de n de 1 infinito del bn por el seno de n t. Esto es lo que me están pidiendo, lo que dice que la fase trigonométrica. Bien, primero el 1/2 a sub 0 por definición debe ser igual a c sub 0. Entonces, ¿cuánto vale el 1/2 a sub 0? ¿Cuánto vale c sub 0? Menos pi sobre 4, ya lo tengo. Aquí está. El AN por definición es CN más C menos N. CN es todo eso que está allá abajo. Vamos a ponerlo separado. Por eso que lo dejé separado allá. Porque ahora para sumar es más fácil. Es decir, si yo considero mi CN por separado, este y este lo tengo separado, no lo tengo metido con un solo paréntesis. Cuando va a sumar no es más fácil. Te queda J sobre 2. Por un lado me queda J sobre 2. Me queda 2 menos 1 a la N. Menos 1 sobre N. Más 1 sobre 2pi. Aquí me queda menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrado. ¿Sí o no? Este que está aquí es c, n, y este que está acá es c menos n. C menos n me va a quedar j sobre 2, 2 menos 1 a la n menos 1 entre menos n, más 1 sobre 2pi, que multiplica a menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrado. Este se me va, porque queda el negativo afuera. Entonces mi an me va a dar 2 sobre 2pi. Me queda menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrado. Quiere decir entonces que mi an me va a dar 1 sobre pi. Menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrado. Como tengo una suma arriba, esto se corre y ya la corrimos el otro día. Esto corre para 2, 2n menos 1 al cuadrado. Cuando n impar, vamos a poner, cuando n impar, me queda 2, 2n menos 1 al cuadrado. Y cuando n par, 0. Es decir, que el AN me va a dar 2 sobre pi, 1, 2n menos 1 al
cuadrado. Este que está aquí es mi A n. Y el B n, por definición, va a ser igual a J C n, que está acá arriba, J sobre 2, 2 menos 1 a la n menos 1, entre n, más 1 sobre 2 pi, menos 1 a la n menos 1 sobre n cuadrado. Y poner menos n es negar, es poner el negativo aquí adelante, correcto. Así que me queda más j sobre 2, 2 menos 1 a la n menos 1, entre n, menos 1 sobre 2 pi, menos 1 a la n menos 1 sobre n cuadrado. Aquí se me va esta parte, y el bn me queda j por fuera, 2j por dentro, sobre 2, queda 2 menos 1 a la n menos 1 entre n. Y j por j, j cuadrado, me da j cuadrado, que es menos 1, ahora lo pongo. Y esta parte que corre, la sé si las dos, esa no la hemos corrido. Aquí está el bn, ya. La voy a correr, ya supuestamente la corrí aquí. Vamos a ver. Tengo que correr la serie esa, 2 menos 1 a la n. Tengo 2 menos 1 a la n menos 1 entre n. Ok, cuando n vale 1, ¿qué tengo? 2 menos 2 menos 1 da menos 3 entre 1. Cuando n vale 2, me queda 1 sobre 2. Cuando n vale 3, menos 3 sobre 3. Cuando n vale 4, 1 sobre 4. Es decir que bn va a dar, por fuera tengo que j cuadrado. Es que es menos 1, es negativo. Y me queda, cuando n impar corre a menos 3, 2n menos 1. Cuando n par corre a 1 sobre 2n. Entonces, mi bn, tengo 2. Me queda menos 3 por fuera, 1 sobre 2n menos 1, más 1 sobre 2, 1 sobre n. Vamos a ver si es verdad. Eso es lo que me dio ya. La J cuadrada que era un negativo afuera, tiene razón. Ahora que tengo un negativo afuera, no lo veo. Menos 3, aquí corre a 3. A ver, cuando n vale 1, menos 3, nada más 3, y aquí menos 1 medio, ahora sí. Ok, entonces mi expansión trigonométrica, 1 medio a sub 0 que me da, menos pi sobre 4, el an que me dio, más 2 sobre pi, y el bn que tengo 2. Thank you.
Ese es el último trigonométrico ya, ¿verdad? Ahí está la expansión, ¿no? Y ahí está, nada más lo pasé ahora a través de los coeficientes. ¿Entendieron? Tienen cara como de Alexa. Demasiadas cosas. Estaba muy largo.